Bueno, vamos al siguiente paso. Os voy a enseñar cómo oxido las partes del vehículo. Con una paleta húmeda, añado pues un poquito de marrón mate, marrón rojizo y marrón naranja. ¿Vale? Voy cogiendo pequeñas cantidades con un pincel con la punta muy pequeña, y lo que voy a hacer va a ser puntear en las zonas donde se ha producido, donde se han producido los desconchones. En principio lo hago de color más oscuro a más claro, ¿vale? Pero conforme vamos avanzando, podemos ir, o yo lo que hago es que voy hacia adelante y hacia detrás, añado un poquito de color más claro, más oscuro. Lo voy a hacer primero en un lateral. Lo utilizo normalmente para rellenar las partes que saltan en el caso del chipping, digamos, los desconchones más grandes. Vale, una vez que creemos que tenemos suficiente color oscuro, empezamos con el clarito. Poco complicado porque me estoy moviendo el pincel justo. Bueno. No todas las manchas tienen que llevar dos, tres o cuatro colores, sino que en unas puede predominar más un color, en otras otro. Simplemente intentando, lo que hay que intentar es que queden lo menos monótonas parecidas. En algunas de ellas, al poner el color óxido, el marrón naranja, este por ejemplo, que le estoy dando, si lo dejamos caer tal cual, quedará un color muy clarito. Lo que poco a poco pues nos irá haciendo contraste. Ahora, por ejemplo, le voy a añadir el marrón rojizo. Y esto básicamente es repetirlo hasta que creamos que tenemos una cantidad
de pintura suficiente o que nos guste ya el resultado. Normalmente esto lo suelo hacer en varias sesiones. Inclusive llegando a utilizar pintura rojo directo, o sea, directamente lo que es coger pintura roja o pintura amarilla. En algún punto para que el quede más visualmente más llamativo. Bueno, pues os hacéis un poquito a la idea, que es el plan que tengo con el vídeo. Ya veis, con un pincelito, yo este es un pincel que ya me lleva acompañando bastantes años. ¿Vale? Entonces ha perdido completamente la punta y ya lo utilizo solamente para esto. Esta técnica es parecida a la de la esponja, ¿eh? La esponja, pues la haríamos con un trocito de esponja, ¿eh? Que puede ser un trocito así. ¿Vale? Y podríamos recibirlo. Lo que pasa es que la esponja, después lo haré también con la esponja, va a ser las manchas algo más grandes, ¿eh? Tenéis entre grandes y pequeños. Bueno, es distinto. Bueno, aquí os dejo. A ver si habéis visto bien la técnica. Hasta luego.